Godzilla es uno de los personajes con mayor cantidad de entregas cinematográficas en la industria y uno de los personajes más importantes de la cultura pop. Y mientras realizaba el video anterior a este en mi canal titulado Godzilla, el legado cultural en Japón, miré un par de datos muy interesantes sobre la primera entrega del monstruo en 1954. Y en ese video les dije que si llegábamos a 50 likes, haría otro trayendo una recopilación de los datos más interesantes de la primera entrega de Godzilla. Y debido a que se ha cumplido la meta, el día de hoy vengo a contarte las curiosidades más curiosas de Godzilla de 1954. Las placas dorsales de Godzilla están inspiradas en el estegosaurio, un género con tres especies conocidas de dinosaurios que vivieron a finales del periodo jurásico hace aproximadamente 144 y 156 millones de años. Este dinosaurio, el que inspiró lo que ahora conocemos como las placas dorsales que brillan cuando se prepara para lanzar su aliento atómico Godzilla, que sabemos que tiene una gran capacidad de destrucción. Su cola también está inspirada en otro dinosaurio llamado saurópodo, una infraorden de dinosaurios sauropodomorfos que eran herbívoros. Para el rugido de Godzilla en la película original de 1954, se contrató al compositor Akira Ifukube, quien utilizó un guante de cuero recubierto en resina para pasarlo por las cuerdas de un contrabajo. Aunque en la actualidad las técnicas han mejorado, el primer traje de Godzilla pesaba más de 90 kilos. Con el tiempo se fue haciendo más flexible, pero siempre fue muy pesado, además de que podía subir a temperaturas de hasta 60 grados Celsius, lo cual puede comenzar a afectar a una persona, pudiendo incluso llegar a ser mortal. De hecho, existe una creepypasta sobre este tema, donde supuestamente, después de mucho tiempo utilizando el traje, el actor queda encarnado dentro de él, tomando la piel del disfraz como propia. Si en dado caso no lo has mirado, búscalo como Godzilla The Man in the Suit. Los efectos especiales de la actualidad han mejorado esta situación para los actores. La versión original japonesa difiere significativamente de la versión estadounidense, lanzada en 1956, titulada Godzilla King of the Monsters. La versión estadounidense incluyó nuevas escenas con Raymond Burr para hacer la película más accesible al público occidental. La producción de Godzilla tuvo un presupuesto bastante ajustado. Los efectos especiales, a pesar de ser pioneros, se realizaron con recursos limitados, lo que demuestra la creatividad y habilidad del equipo de producción. Aunque la mayor parte de la película utilizó la técnica de Suitmation, que fue un referente para futuras películas de kaijus, para dar vida a Godzilla se utilizaron brevemente secuencias de stop motion para ciertas escenas, como las destrucciones de edificios. El gobierno japonés inicialmente mostró preocupación por la película debido a su contenido nuclear y los recuerdos recientes de los bombardeos atómicos. Sin embargo, después de algunas modificaciones, la película fue aprobada para su lanzamiento. Durante la fotografía en una piscina para los efectos especiales, la electricidad fluyó bajo el agua por error y Haruo Nakajima casi es electrocutado al entrar. En Japón, la película vendió aproximadamente 9 millones de entradas y es la octava película mejor recibida en Japón del año. Hemos llegado al final del video. Sin duda, existen muchas más curiosidades de Godzilla de 1954, pero yo he traído las que más han llamado mi atención. No olvides que si este video te ha gustado, puedes darle like y suscribirte para no perderte el siguiente video. Agradezco mucho haberte quedado hasta esta parte del video. Te mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Adiós.